Primero fue el llamado al paro nacional. Posteriormente, la Iglesia Católica, violentando nuestra Constitución e interfiriendo de manera directa en la vida política de nuestro país. Todo apunta a que el bloque conservador se está aglutinando. Y es que quieren defender al único organismo que les puede dar el triunfo en el 2024. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, que está a cargo de Lencho Córdoba. Y es que la oposición está perdida y lo único que puede salvarlos para recuperar el poder es realizar un fraude electoral, y para esto deben de mantener el control de este organismo que una y otra vez ha violentado nuestra democracia. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio, y es que no va a caer en sus juegos. Hoy lo más importante es el bienestar del pueblo, además de que México ya está más despierto que nunca, y no permitiremos que mezquinos que violentaron y dañaron a nuestra nación de nueva cuenta regresen al poder. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente sobre esta postura de los sacerdotes católicos que la neta se están pasando de rosca? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. La verdad es que la oposición no tiene madrecita santa, y cada día queda claro que esos personajes lo único que buscan es el poder por el poder, para mantener sus privilegios. Ahora resulta que están llamando a paro nacional para defender al INE, mismo que pretenden realizar el lunes 14 de noviembre después de la marcha que se realizará el domingo 13, donde pues ahí estará la mata de este bloque opositor. Veremos a Claudio X González, estoy seguro veremos a Marco Cortés, a muchos politiquillos mezquinos, a Santiago Krill, a Lili Téllez, bueno, por nombrar algunos. Y es que al final solamente los machuchones, los que se creen fifís, son los que estarán presente en esta marcha. El pueblo de México es sabio y entiende el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país. Es necesaria una reforma electoral para romper este ciclo de impunidad y tumbar a la clase dorada que vive a costa del pueblo, no solamente en el Instituto Nacional Electoral, sino también en los partidos políticos. ¿Cómo es posible que los mexicanos nos gastemos millones y millones de pesos en mantener la estructura tanto del INE como de estos partidos, que muchos de ellos pues simplemente han traicionado al pueblo de México y le han dado la espalda? Y a las pruebas nos remitimos. Ahí tenemos al PAN y al PRI, que prácticamente son hermanos y que han hecho de México un estado fallido. Han convertido a nuestro país en un cementerio, en un baño de líquido rojo, y siguen queriendo a toda costa el poder porque ya están acostumbrados a vivir del pueblo, porque no sirven para nada. El presidente, después de estos embates que se están generando por parte de la oposición mezquina, una y otra vez ha declarado en las mañaneras y en otros espacios de interés de que México y esta reforma no busca eliminar al Instituto Nacional Electoral. Lo que busca es acabar los privilegios, pero este organismo seguirá autónomo. Solamente cambiará de nombre, se llamará INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Porque ojo aquí, lo que debemos de buscar es que el ciudadano tenga cada vez más poder y tenga en sus manos el futuro de nuestro país. Como les platicaba al principio, pues tal parece que esta reforma está uniendo al antiguo bloque conservador, a este bloque que gobernó a nuestro país por mucho tiempo, que hizo de las suyas, que trató de tumbar, y vámonos a la historia de nuestro país, a Benito Juárez y al gobierno liberal, al gobierno que quería transformar por completo a nuestro país. A Benito Juárez, este político que pues marcó no solamente a nuestra nación, sino a todo el mundo, y que es el pilar de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, de nueva cuenta, la Iglesia Católica sale en defensa de los corruptos, sale en defensa
de los privilegios y hoy apoya a Lencho Córdoba y al Instituto Nacional Electoral, lanzándose con todo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación por impulsar esta reforma electoral que es muy necesaria. Y veamos pues qué comparte la conferencia del Episcopado Mexicano, que es la institución máxima de la Iglesia Católica en nuestro país, y la verdad es que se pasaron de rosca. Todas las instituciones y las leyes son perfectibles. Todo proceso puede simplemente mejorar, lo que de hecho ha venido sucediendo con el Instituto Federal Electoral de la primera etapa y el INE actual. Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de los mismos de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da una reforma constitucional en materia electoral por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que por su orientación y motivos es claramente regresiva. Más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana, y su imparcialidad partidista. Ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí les voy a decir algo que yo creo que es una mentada de madre para todas y todos los mexicanos y que ustedes no me van a dejar mentir. ¿Cuándo el Instituto Nacional Electoral ha sido ciudadano? ¡Que no me frieguen! Esos consejeros que se encuentran al frente de este organismo son cuotas partidistas. No las propuso el pueblo, no las propuse yo. Yo ni siquiera voté por ellos. Ni ustedes tampoco, que están viendo este video, votaron por ningún canijo que se siente machuchón ahí en el INE. Son cuotas partidistas que fueron los diputados quienes eligieron a los consejeros electorales y así le quieren ver la cara al pueblo. Siempre han tratado de ocultar estos abusos diciendo que son consejos ciudadanos, que somos la ciudadanía los que decidimos, que es nuestro organismo, y eso es completamente mentira. Esto ha pasado no solamente con el INE, sino con todos aquellos que presuntamente pues tienen el dote o la atribución ciudadana. Es completamente falso. Todos están al servicio de algunos canijos. Y aquí, familia, es donde nos damos cuenta cómo a la oposición le importa un bledo nuestra Constitución. Porque eso sí, cuando el presidente Andrés Manuel habla del Papa Francisco en la mañanera, los opositores lo acusan de estar violentando la separación Estado e Iglesia, pero aquí se quedan callados. Y es que al final son hipócritas, son mercenarios, son corruptos, y cuando les conviene, ahí sí permiten lo que quieran, pero cuando no, pegan el grito en el cielo. Falsarios, mentirosos y corruptos, como lo ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel. Aquí tenemos esta imagen que yo creo es representativa de lo que está sucediendo en estos momentos con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le entra a defender al INE. Gracias Dios, güey, yo ni los topo. Y es completamente cierto. ¿Ustedes creen que Diosito, si estuviera vivo o viera, en este caso, aprobaría toda esta situación que se está viviendo en nuestro país? ¿Cómo esta oposición mezquina y la Iglesia Católica defienden a los poderosos y dejan a los débiles a un lado? Pues claro que no. Estos canijos jerarcas de la Iglesia Católica no representan realmente la voz de Jesucristo, no representan los principios que establece la Iglesia Católica, porque al final solamente quieren poder, quieren mantener privilegios, y no dudo que haya sacerdotes buenos en el mundo, pero la verdad es que los que tienen el poder dentro de esta iglesia están corrompidos hasta el tuétano. Y ojo aquí, bien lo ha dicho el presidente, muchos de ellos cuando pierdan
o fallezcan, no se irán al cielo, sino que se van a ir abajo, condenados por darle la espalda a la sociedad, por darle la espalda a los más débiles y por ser serviles a una clase política que lamentablemente ha perjudicado a nuestra nación. Por ello, el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y dio a conocer que tendrá comunicación con el Papa Francisco, con el Vaticano, que él está en buenos términos con la Iglesia Católica, pero eso sí, reconoció la corrupción que existe dentro de esta iglesia y obviamente pues esto no le está gustando a quienes se dicen los dadores de la verdad. Eso es lo que tiene el presidente. Y el por qué es tan importante la mañanera, porque es en este espacio donde una y otra vez el presidente les pone tremendas arrastradas a todos estos mezquinos. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente sobre la Iglesia Católica, esta postura de defender al Instituto Nacional Electoral. Las iglesias. Y la verdad, es muy buena la relación con todas las iglesias. Y excepcional la relación con el Papa Francisco. Es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia Católica en mucho tiempo. Y sin duda, el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación, porque el Papa que ejercía en la época de la independencia pues condenó a los insurgentes independentistas. El Papa que estaba en funciones durante el movimiento de reforma excomulgó a los liberales. Y el Papa Pío IX o décimo, que estaba en funciones cuando la revolución reconoció a Huerta y no se pronunció en contra del asesinato de Madero, apóstol de la democracia. Este Papa Francisco es otra cosa, verdadero cristiano, está a favor de los desposeídos, está a favor de los pobres, no tiene que ver nada con la iglesia de las élites, nada que ver con aquella iglesia que condenó a Hidalgo, el padre de nuestra patria, y con la iglesia que pues tiene vínculos con las élites del poder, que no se relaciona con el pueblo y sobre todo con los pobres. Y no hay que olvidar que Cristo Jesús ha sido el luchador social más importante en toda la historia del mundo. Por eso lo crucificaron, por estar a favor de los pobres, de los desposeídos, de los humillados. Lo seguían, lo espiaban. Le llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. Entonces, Francisco es un auténtico, un verdadero cristiano. De todas maneras, nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes: demos
es pueblo. Kratos es poder. La democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya Kratos sin demos. Poder sin pueblo. No, no es el caso de la iglesia, porque la iglesia somos todos. La iglesia es todo el pueblo. Vamos por orden. ¿Cómo es que decía el entrenador Bora? Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Pero antes de terminar este video, algo es claro. La Iglesia Católica está violentando nuestra Constitución. Está interfiriendo de manera directa en la vida política de nuestro país y está mostrando una postura que, sin apoyar a ningún partido político, es clara que es cercana a la oposición. Algo que no se puede permitir. Y es que hay principios, y uno de ellos es la división Estado-Iglesia. Y estos personajes deben de entender que, a pesar de que supuestamente tengan mucha moralidad, no pueden violentar las leyes civiles, que en este caso la Constitución es la máxima. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.